Mis buenas no noches, no se le escucha. Chicas, ya estoy, ya configuré mi audio. Acabo de configurar mi audio. Ok, ahora sí me escuchan. Yes.
Yes, miss. Okay. Let's start. Iniciemos, chicas. Lesson number 5. Sesión número 5. Tenemos hoy día programado video, family members, family tree, games and exercises. Tenemos hoy día que trabajar esto que está aquí en la sesión. Vamos a ver un video de family members. Vamos a trabajar un family tree. Vamos a hacer juegos y ejercicios mediante los cuales vamos a aprender la, en este caso, la familia. Family tree es el árbol familiar. Ok, family tree. Good evening, miss. Muy buenas noches. Click here to subscribe. Family tree, family tree o Peppa. Vamos a ver el árbol familiar de Peppa. Family tree. Okay. Así es, se dice en inglés árbol familiar, árbol genealógico. For example, hello, my name is Peppa. ¿Están escuchando, chicas? A ver, me confirma por favor en el chat. Good evening, Elida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, en el chat, yes, ok. Hello, my name is Peppa, ¿no? Estamos viendo su árbol familiar. Hello, my name is Peppa. That is my daddy. And this expression. That is my daddy, this expression. Ese es mi papito. Daddy es una expresión en inglés que se utiliza para decir en diminutivo, papito, daddy, ok, daddy.
En la canción ustedes tal vez han escuchado that. That es papá. Y father es padre. ¿Ok? Si usted cualquiera de los tres lo puede decir, está correcto. That is my mommy. That is my mommy. Otra expresión de cariño al decir mamita, ¿no? Mommy. Otra expresión es mom, mamá, o mother, madre. That is my brother. Dinosaur. That is my... ¿Refiere? Ese es mi hermano, brother. That is my sister. That is my sister. That is my sister. Se refiere al género femenino, female. That is my sister. Ella es mi hermana. That is my sister. Sister. Good evening. That is my grandpa. Grandpa, abuelo. Grandpa, abuelo. Grandpa is abuelo. Okay, chicas. Grandpa, abuelo. Good evening. That is my grandma. That is my grandma. Grandma, ella es mi abuela. Grandma. That is my friend. Friend. Good evening. Friend, en este caso está de referencia. Ella es mi amiga. Amiga. Friend, da referencia de acuerdo a, en este caso, si es she, da referencia a ella. Si es he, da referencia a él, ¿no? De acuerdo al pronombre. That is my teacher. My teacher. Teacher. Ella es mi profesora, mi maestra. Teacher. Goodbye. See you later. Goodbye. Peppa says goodbye. Adiós. Nos vemos luego. See you later. Ok, hemos conocido un poquito más de Peppa. Let's know about Peppa. Ok. Continue with the family of, ¿cómo se llama esta familia? ¿Cómo se llama esta familia? Los Simpson, Miss. Los Simpson. The Simpson. Family members. Simpson family members, ¿ok? Simpsons. Ahora vamos a conocer. Let's see, veamos. Family members, family members, the Simpsons. Family tree, árbol familiar. Miren, look at this, gram, in this case. Para decir nosotros, los abuelos, es decir, ya separados. Ustedes saben, en Peppa, en el ejemplo, les he explicado que grandma, abuela, grandpa, abuelo. Y si yo quiero denominar a ambos, puedo decir grandparents, grandparents, ¿ok? Abuelos, los dos. ¿Ok? Yo aprendí cómo decir, en este caso, papá o papito, mamá, mamita, mami, daddy, si usted quiere decirlo así. Parents, parents, miren. Observen, observen el árbol familiar, los nombres más que todo, miren.
arts. Miss, disculpe, se escucha entrecortado, no se escucha completo. Yo sí las estoy escuchando claramente. De repente debe ser por momentos mi internet. Su audio parece que se mueve. Disculpe, pero parece que su audio es como si se moviera. Configuré. A ver, les voy a volver a repetir la pregunta. Observen este árbol familiar. Ok, observen por favor este árbol familiar. Sobre todo los nombres, enfaticen la información en los nombres, por favor, en los nombres, para que podamos analizar los ejercicios. Los nombres, ¿ok? Abraham, Mona, Clancy, Jackie, Her, Homer, Merch, Patty, Selma, Bar, Lisa, Maggie, Link. Observen, una vez que capturo, vamos a hacer los ejercicios, dice. Y yo les voy a ir explicando lógicamente para que puedan ustedes saber la traducción. Abraham and Mona, and es la preposición y. Abraham y Mona son, ¿qué son de bar? A ver. Son los grandparents. Grandparents. Ya, a ver, miren. ¿Qué quiere decir? Hace un momento les hice hincapié que cuando ustedes quieren decir juntos, abuelos o padres, padres es parents, abuelos grandparents y granddad es solamente abuelo, es decir, género masculino. De acuerdo acá a lo que te presentan a dos personas, two people, Abraham y Mona, ¿cuál sería el correcto? La primera, the first one. La segunda. La segunda, ¿qué significa? Grandparents, ¿qué significa grandparents? Abuelos. Abuelos cuando están ambos, ahí son juntos, together. Abuelos. Grandparents. Ok. Let's continue with the other exercise. Bar, Lisa and Maggie are Abraham and Mona's. A ver, vean la imagen. Bar, Lisa and Maggie, es decir, los pequeños, son, ¿qué son de Abraham and Mona's? Grandchildren, nietos. Ahora yo les explico. Cuando ustedes tienen en conjunto, ¿no? Aquí, y quiere decir nietos, plural, ustedes le van a decir grandchildren, nietos, plural, conjunto. ¿Ok? Children se refiere a los hijos. Y grandson se refiere solamente al nieto, es decir, al género masculino. Entonces, si nosotros analizamos el ejercicio, estamos viendo que es un conjunto de niños. Pero unos niños que no son sus hijos, son sus nietos. Entonces, ¿cuál sería el más apropiado? Bar, Lisa, Maggie, Art, Abraham, Samonas. ¿Cuál es? La uno, Miss. Grandchildren. Ok. A ver. Abraham is Bart's. Ahora observen, look at the picture. Observa la imagen y dime, Abraham, mira, solamente Abraham is Bart. ¿Qué es de Abraham de Bart? Grandfather. Grandfather. Father no puede ser porque padre es, en este caso, papá. Entonces aquí nos está dando ese grado. Grandfather. Bart is Abraham. Ahora vamos a ver a la contraria. Ahora veamos la relación que tiene respecto a Bar is Abraham. Ahora observe. Bar es ¿qué cosa? Grandson. Grandson.
Yeah, les explico. Granddaughter, granddaughter, the first one, la primera, es nieta, género femenino. Nephew es sobrino. Y grandson es nieto, grandson. Entonces, el más apropiado es grandson. El último. Porque solamente género masculino uno, nada más. Ahora veamos. Mona grandmother. Is Lisa. Mona. ¿Qué es Mona? Mona is Lisa, grandmother. De la niña. Grandmother. 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 Grandmother, que es abuela de la niña. Mother es madre y granddad es abuelo. Pasamos. Lisa is Mona. Lisa is Mona. Ahora la niña granddaughter. Es granddaughter. Granddaughter, ¿no? ¿Qué significa? Es nieta. Granddaughter. Nieta. Mira, observen cómo se está escribiendo. Grand double D, doble D, chicas. Daughter es, en este caso, nieta, solamente para el género femenino, en singular. Daughter es hija. Grandson es nieta. Molesto. ¿Mamá? ¿Hija? Mi Vivianita, por favor, en los audios de las estudiantes. Gracias. Family members. Homer and March are Lisa. Veamos. Ahora te dan dos personas. Homer and March, ¿qué son? Mira, de Lisa. Ambos. Padres. 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 Los padres. Son ambos. Parent. Parent. El último. Grandparent. Grandparent son los abuelos. Parents son los padres. Observemos así el árbol familiar. Ellos no son los abuelos, así que no podría ser grandparents. Tiene que ser parents, que es, hablamos, la pareja, the couple, ¿no? Ambos. Ya saben que cuando se denomina cada uno por separado, tiene diferente traducción. Hay que, por favor, eso enfatizar. Ah, tenemos Homer is March. ¿Qué cosa es Homero? Father. Husband. Father. Father. A ver. Ahora estamos dando la relación entre, en este caso, esposo y esposa. Les voy a enseñar. Un stop, por favor. Chicas, un stop, por favor. Su audio. Father, hemos dicho que es padre. Granddad, en este caso, hemos dicho que es abuelo. Y husband, husband, in this case, ¿qué es husband? Esposo, para género masculino. Entonces, my husband, mi esposo. Husband. Entonces, ¿qué es? Husband, porque es el esposo. Grábense. Ahora cambiamos. March is Homer, ¿qué cosa? Wife. Esposa. Ahora, wife. La esposa en inglés wife. Se dice wife. Sister, hemos dicho hermana. Mother, madre. En este caso, su grado es de wife, de esposa. Wife. Wife, esposa. Homer is Lisa's. Ahora, Homero es, ¿qué cosa es de Lisa? Father, father. Uncle, yeah. Uncle, ese grado si fuese su tío. Tío, uncle, no. Father, padre y granddad es abuelo. En este caso, el más apropiado, father. March is Lisa's. Ahora veamos qué relación hay entre March y Lisa's. Mother, mother, aunt, mother, 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 mother. Aunt es tía. No puede ser porque no es su tía. Y grandmother hemos visto que es abuela. Entonces, de acuerdo al árbol familiar que hemos capturado, no puede ser. Continue. They are Homer and March. Ellos son Homero and March. Ahora, ¿qué son ellos?
Son hermanos. Hermanos. Ya, children. Ya. En este caso, granddaughter es nieta. Grandson, nieto. Y children son hijos. Hermanos. Hijos, señorita. Hijos. Children. Los niños de la casa. Ahora veamos. Bart is Homer and Marge. Bart, ¿qué cosa, qué relación tienen en especial con Homero y Marge? Él es hijo, nephew, sobrino, no. Tom, que es hijo. Grandson es nieto, así que el más apropiado es Tom. Hijo. Dice, Lisa and Maggie are Homer and Marge. Mira, Lisa and Maggie, estas dos niñas son hermanas. Chicas, pero no me han dejado terminar. A ver, bien. Nice, Miss. Se le apagó su audio. No se escucha, Miss. Se le fue su audio, Miss. Se le fue, Miss, no se le escucha. Nada, Miss. Escucha. ¿Qué? En este caso, ahora me escuchan, ¿cierto? Sí, les estaba diciendo que tienen que primero comprender. Les estaba preguntando. Lisa y Maggie son ambas mujeres. ¿Qué relación tienen con Homero y Marge? Mira, son hijas. Plural. Ahora ustedes se dan cuenta. Si ya les enseñé hija, ahora acá hijas, a ver cuál es la opción. Daughters, que son hijas. Sisters son hermanas, pero en este caso, ahí está diciendo, Lisa y Maggie son hermanas de Homero y Marge. No, son hijas de Homero y Marge. Entonces hay que terminar de leer el ejercicio para poder saber cuál es la, en este caso, la palabra que complete, ¿no? Por eso estábamos diciendo que vamos a aprender mediante la comprensión de texto. Estamos trabajando mediante oraciones, nada más, chicas. Y la tercera es sobrinas. En este caso no son sus sobrinas, son sus hijas. Veamos. Dice, Lisa and Maggie are Bart's. Ahora, escuchen, Lisa y Maggie son de Bart's. ¿Qué cosas son? Hermanas de Bart. Sisters. A ver, veamos. Sisters. Excelente. Ahora sí, very good. Sisters, plural, ¿no? Sisters. Ok, hermanas de este jovencito. Pasamos. Cousins. Bart is Lisa and Maggie. Ahora, la relación nos dice, Bart es el de Lisa y Maggie. Hermano. Cousin es primo. Nephew es sobrino y brother es hermano. Entonces, el más apropiado, de acuerdo a lo que hemos visto, el family tree, es brother. Brother. Here is Lisa. Ahora observen a ver si recuerdan. Este señor, ¿qué relación tiene con Lisa? Es su tío, mío. Uncle. In the first one. Father, no. Granddad, no. Porque ya hemos visto papá y abuelo. Uncle. El primero, uncle. Ajá. Ahora veamos,
Lisa is here. Ahora Lisa es de este señor, tu sobrina, hermana. Nephew. Nephew. Nephew es para varón, sobrino. Niece es para mujer, sobrina. ¿Ok? Estarán anotando, ¿no? Bueno, y daughter hemos aprendido que es hija. Impossible, no puede ser hija, porque ella es hija de Homero. Ahora, Bar is here. Ahora, si se acuerdan, a ver lo que les acabo de decir. ¿Qué es Bar, el pequeñín de her? Nephew. El sobrino, nephew. Selma is Lisa. Selma, esta señora es de Lisa. La tía. Aunt. Very good. Su tía. Uncle, le hemos visto tío. Y cousin es prim. Entonces, no. Link is Lisa. A ver, Lisa. La bebita, the baby. Link is Lisa. A ver, ustedes, a ver, ¿qué dicen? Su prima. Primo, yeah. Prima. Cousin es prima o primo. Yo lo voy a saber de acuerdo pues al sujeto. O sea, en este caso, se puede decir, este mismo término se utiliza tanto como para varón como para mujer. ¿Ya? ¿Cómo podría definirlo? De acuerdo al nombre, al sujeto. ¿Ok? En este caso se traduce como prima. Ahora, veamos, let's continue with Peter's family. Ahora, ¿quién vamos a conocer la familia? Peter's family. Ajá. Let's play. Ok, students. Un let's play es juguemos. Ya, hemos visto de Peppa family, Simpson's family. Peter's family, let's play. A ver, un poquito más, vamos a ampliar nuestro vocabulario. Ok, observen, pantallazo, chicas. Look at this, observen. Ok, miren, observen quién es Peter y observen más o menos la relación de su árbol familiar, family tree. ¿Ya está? No, señorita, no ve la pantalla, señorita. Ahora sí se le escucha. Eso sí no vi. Yo estoy viendo acá en el chat que dice no muy rápido, eso sí no vi. ¿Qué no vio? A ver, visualicemos. Look at this. Ya observaron, ¿no? Su audio, mi hija, me escucha. Ahora sí, por favor, ¿observaron la relación de Peter? ¿Ya está? Okay, students, okay, ya está. Who is Mark? Who is Mark? Observaron este señor with mouth. Con el mustacho. Grandfather. Right, it's correct. Very good, students.
fui smart, o sea, observando la imagen. ¿Quién es smart? Tuvo tres opciones, father, uncle, grandfather, Mark, spirit, grandfather. O sea, que quiere decir que es el abuelo, ¿no? Ok, let's continue with the next. Who is Tim? Who? ¿Quién es Tim? Bouncing. ¿Qué significa? ¿Qué significa cousin? Primo. A ver, veamos. Very good, very good students. That's right. Primo, porque es varón. Tim. Who is Susan? A ver, Susan. Susan is. Tía, very good student. Okay. Who is Sara? Sara, the baby. Who is Sara, the baby? Sara. A ver, al chat, a ver, pongan su respuesta. Todos hablan a la vez. Prima. Me ponen, necesito prima. Prima, prima. A ver, veamos. Todos me están colocando la mayoría en el chat casi. Que es su prima. A ver, veamos. Right. Very good. Su prima. Very good, students. Muy bien. Who are? Ahora veamos. Dice are. Es decir, nos está dando referencia plural. Paul and Pat. A ver, veamos. Mira. Plural, ¿ah? Ya. Dale. Grandparents. Padres. Mire, al chat, esta señorita, mire, tienen que verificar, son diferentes traducciones. Si ustedes me colocan grandparents, las señoritas que me han escrito, me da referencia que son los abuelos y no los padres. Hay que diferenciar. Padres. Very good. Hands. Who is Mary? Sister. Who is Mary? Grandmother. A ver, al grandmother. Mother. Al chat, chicas. Al chat, al chat. A ver, al chat. Grandmother. Grandmother. La abuela. A ver. A ver, vamos a ver. Al chat. Grandmother. Parents, Aurelia, a ver, Luz, Jessica, Brenda, escribe, a ver, ustedes me dicen la segunda, a ver, vamos a ver, that's right, grandmother es abuela, si ustedes solamente colocan mother, está dando referencia a la mamá, Seida, hay que tener una corrección ahí con eso, grandmother. Yes. Ahora match. Vamos a hacer un matching. Un match es un ejercicio de relación, pero ustedes solamente decir uncle. A ver, uncle, miren, observe, uncle es tío. Sorry. Sister, ¿no? De acuerdo a la imagen. Sister, la señorita con dos colitas. Cousin, the baby. Uncle, tío. No more. No está la imagen del padre, así que no se relaciona. Aquí dice. Goodbye. ¿Qué significa goodbye?
Adiós. 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 Significa goodbye. Hemos conocido Peppa's Family, Simpson's Family, y ahora, ¿qué último hemos trabajado? Peter's Family. Hasta ahí vamos bien. Family tie, las relaciones de familia. Who are they? Cuando ustedes les preguntan, si ustedes han visto, who are da referencia a plural. Cuando es singular. En este caso te está preguntando por ambos. Who are they? ¿Cómo lo denominarías? Pon al chat. Coloca en el chat tu respuesta, por favor. ¿Quiénes son ellos? Ya, pero coloca cuál es la elección que tú harías si te coloco estas tres casillas. A ver, vamos a ver las respuestas. Grandparents, miss. Claro, en el chat. A ver, en el chat. Quiero ver qué tanto escribe. A ver. Ajá. Observen que algunas personas me están escribiendo de manera separada y mira cómo está escrito en el ejemplo. Ah, por ahí he visto grandfather. Grandfather. Miren, chicas o chicos, a ver. Ajá, very good. Maribel, Edelvira, Victoria, Rocío, Jenny. Uh-huh. Grandparents, que son los abuelos. Muy bien. Grandmothers, me colocan ahí. Abuelas. Segura. Estudiante, hello. En this case es la segunda. Muy bien, estudiantes, aquellos que han colocado. Ah, grandparents, Edith, no tiene H. Hay que tener una letra que se te pase y ya en el test de inglés está incorrecto. Hay que verificar, por favor, ¿ya? Ok, continue. Very good students. Estoy viendo aquí quienes me están participando en el chat. Hay que tener bastante cuidado con el tipeo, por favor. Ok, next. Pasamos. Cuando usted le diga great, es genial. Buen trabajo. Lo hicieron correctamente. Who is he? Ahora te está preguntando solo uno. Who is he? He es un pronombre de varón. ¿Quién es él? A ver, grandfather. 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 Ok, al chat. Al chat, chicas. Very good. Celeste, Joana, Elizabeth, Iris, Jasmine. Maribel, Pamela, Verónica, Jessica. Jessica, hay un error de tipeo ahí. Edith, Franklin, René, Anaís. Ah, Anaís. Grandfather se escribe así, Anaís. Sí, mi disculpe, y yo, Jessica. He escrito apurada. Yeah, in this case. Es grandfather, no grandfather. Con S, por ahí he visto uno con S. Ya me, a ver, chicas. La primera, in this case, the first one, la grandfather. Si usted le agrega S, ya no es el correcto. ¿Ok? Grandfather. Ahora, dice, who is she? ¿Quién es ella? She es pronombre de mujer. A grandmother. Ver. Grandmother. Chicas, por favor. Celeste, Joana, muy bien. Jasmine, Yulisa, Edith, Pamela, Victoria, very good. Brenda, Jamie, Miriam, Graciela, Mónica. Very good students. Estoy viendo que dentro de este chat están en lo correcto. Espero que también cuando tengan su test de inglés no lo hagan por hacer. Elizabeth, hay un error ahí de tipeo, por favor. Singular, grandmother, the first one. Who are they? Ahora vean plural. Who are? Plural form. Children, parents, grandparents. Al chat, chicos.
Son los padres. Parents. Grandparents. Abuelo, padre, hijo, creo que es profesora. Great. Son los parents. Los padres. ¿Tú oíste mi lápiz, hija? Creo que he escuchado el tren. O son efectos de mi audio. Axel Tren. Chicas, a ver, pasamos. Who is he? Daughter, mother or father? Solamente te está preguntando por él. Father. Ajá. Elizabeth. Father. Ana, Alicia, Verónica. Very good. Ese está sencillo. Pamela, Maribel. Aurelia, very good. Father. Pasamos con who is she? Mother. What is a mom o mommy, como les he enseñado. Very good. Mother. Who are they? Plural form. Who are they? Ahora, ¿cómo se dice en este caso a los niños, los hijos? Y miren, children. Grupo. Children. Joana, very good. Joana Carrascal colocó al chat. Verónica. Daisy, Patricia, Marlene. Celeste, Franklin. Daughters. A ver. Ahí vi. En el chat. Daughters. ¿Qué pasó ahí? Se da referencia a hijas. Pero yo visualizo acá un grupo donde hay un varón. Cambia el significado. Oh, what is children? Hay que tener cuidado. Children is the most appropriate. Children. Who is she? Who is she? She, ella. Daughter. Daughter, la hija. O daughter. La hija. How do you say daughter o daughter? Cualquiera de las dos pronunciaciones. Pero miren cómo. Ajá, muy bien. Ya vi, ya no sé si están haciendo. Ah, Joana, no puede ser con S al final, porque si no estás pluralizando. Si tú colocas una S, ya está erróneo, porque es una sola persona. Entonces, muy bien. Profesora, cuando lo pone la S, significa que son varios. Que son hijas. Solamente femenino. ¿Entiendes? Pero si ya hay un varón, ya no. ¿Ya? Sería children. Miss, uy, pero si hay varios niños, Miss, disculpe, pero si hay varios niños, así sea mezclado, si va children, ¿no lleva la S si es plural? No. Children es un plural irregular. En este caso, children es niños y child es niño, ¿ok? Children es un plural irregular. O sea, no es correcto que tú le agregues una S a children, no existe, ¿ok? Sí. Pasamos. Who is he? Who is he? A ver, es varón, male, varón. Sister, son. Daughter, discriminen, a ver. Hijo, miss, ok. Son, ok, son. Los otros dos términos son empleados para el género femenino, ok. Who are they? Who are they? In this case, plural. Ahora ustedes me dirán, hay un término que no les he enseñado aún, miren. En este caso, brothers da referencia a hermanos, varones. Sisters es mujeres, ambas, o varias, ¿no? Mujeres. Pero si tenemos, en este caso, un varón y una mujer. Siblings son hermanos. Así como hace un momento hicimos
¿no? Hermanos. Siblings es el término para decir un hombre con una mujer. Hermanos. Brothers. No, escúcheme. A ver. Brothers es dos hermanos, dos hombres. Exacto, por género. En este caso, para decir hermanos de un hombre y una mujer, ustedes saben, así como en español, ¿no? Basta que hay un varón y ya se cambió el término. Ustedes saben que en español ya se habla como si fuese masculino. En este caso, el término brothers es solamente cuando haya varones, hermanos. En sisters, hermanas. Ahora, en este caso, decimos hermanos, pero está viendo un varón y una mujer. El término correcto en inglés es siblings. ¿Ok, chicas? Ok. Who is she? Who is she? Dando referencia singular. Who is she? ¿Quién es ella? Sister. Vamos. Sister, hermana. ¿Por qué los otros dos están dando referencia al género masculino? Entonces el más apropiado es sister. ¿Ok? Who is he? Ahora veamos que está hablando solamente de él, varón. Who is he? Daughter. Brother. Discrimino los otros porque son de género femenino. ¿Ok? Brother. And thank you. Ahora, chicas, vamos a pasar al ejercicio con ustedes. A ver, voy a dejar de compartir. Miss Vivianita, ¿está usted presente, Miss Vivianita? Necesito su ayuda con la ficha que le envié, por favor. Miss Vivianita, ¿está presente? A ver. Buenas noches. ¿Quién está a cargo de la sala, por favor? Yo envié una ficha de trabajo. ¿Miss Vivianita o quién está a cargo? ¿El ingeniero? A ver. Espera un momentito, chicas, que hay ahora. Voy a conocer su family tree. His or her family tree. A ver, Miss Vivianita está aquí. Un momentito, a ver. Aquí está. Miss Vivianita ha compartido este material con ustedes. Entonces, ahora es momento de trabajar. Aquí. Students. System. Family tree. Ya les había dicho family tree. Escucha. ¿Me escucha? Árbol familiar. Hello. Árbol familiar. Yes, miss. Sí, lo escuchamos. Ya. En este caso, family. Ustedes tienen este material porque yo ya se los había compartido con mi Viviana. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar. Miss, disculpen, yo no tengo eso de ahí. Miss, solo nos mandó otro. No lo he enviado, miss. Yo tampoco no tengo. No he enviado, Miss. Tampoco, Miss. No he enviado, Miss. Han enviado otra hoja, pero de los colores. Sí, pero no. No, de los colores. Miss, buenas. La mentora hasta ahorita no ha mandado esa ficha, este documento. No ha compartido, Miss. Ya, vamos a solucionar. Esperen un segundo a ver si los voy a compartir por el chat.
porque, a ver, hay una opción de compartir archivo, ¿no? Ordenador, a ver. A ver, Family Tree, ahí está. A ver, chicas, confirmen. Lo acabo de subir, upload, es subir al chat de aquí, de esta reunión. ¿Lo visualizan? Sí, Mil, ya salió. Ya. ¿Cómo se puede solucionar? Entonces, ahora es tu momento de práctica. Me sale, Mil, me sale. Abre con otra aplicación, me sale. Yo lo tengo en... Lo tiene en PowerPoint. Mi, sí sale en PowerPoint. Sí, por favor. Entonces, ahí, chicas, sé lo que tienen que hacer. Por favor, y las que no tienen, no sé si alguien muy amablemente le puede mandar una captura al grupo, quizás, para que fuese más fácil aquellas estudiantes que no tienen compatibilidad con el formato de PowerPoint. Y por ahí, por favor, ¿ya? Pueden mandarle exacto, por favor, a alguien que pueda enviarlo al grupo para que sea más fácil. Sobre todo para las estudiantes que no tienen el programa. Yo lo mando. Ya, ahora sí, les explico, ¿ya? Me voy a concentrar en explicarles qué es lo que tienen que hacer. Usted visualiza, usted ya aprendió más o menos, creo yo, la idea de que es un family tree, es un árbol familiar, donde dice grandma y grandpa, usted, bueno, hay unas imágenes, unos dibujitos, pero usted le va a colocar, en este caso, grandma, ¿qué cosa era? Abuela. Abuela. Entonces, a ver, Jessica, what's the grandma? What is the name of your grandma? Jessica Cano. Sí, presente. ¿Qué vas a colocar? Jessica, ¿cómo se llama? Mi, no le escucho. No le escucho, mi, su audio. No le... Tu grandma. Mis, no puede volver. Grandma, o sea, tu abuela, ¿cómo se llama? Ay, mis. Ay. Mis. María, mis. Mis. Mamá, mis. María, mis. ¿Sí me escucha? Hay varios que tienen su audio prendido, mis. Aurelia, Natalia, apaga tu audio. Mis, no se le escucha. No se le escucha, mis. ¡Loco! Y entonces cállate. Sara, tu audio, por favor. Por ahí tu audio, chicas, respeten. Yolanda, tu audio. Jessy se paralizó.
A ver, les estaba comentando. ¿No? Ya sí. Se escucha, Miss, ya. Ya se fue mi su audio de nuevo. ¿Será el internet o su dispositivo? Creo que es su audio de la Miss, nada más es. No se escucha, Miss. Pero igual vayamos haciendo lo que está pidiendo la Miss por el chat, que ahí dice que vayamos. Ya lo hice. Entonces hay que esperar que todas estemos trabajando en ello. La family. Miss, no se le escucha. Ya terminaron, chicas. Students, did you finish? ¿Terminaron? Yes, a ver, Daisy, déjame dejar de compartir para que tú puedas mostrarnos qué es lo que has avanzado. En este caso, tú me vas a expresar en inglés algo corto, por ejemplo, ¿no? This is my grandma, ¿no? Así como el ejemplo. Grandma is. Mi abuela es, y dices el nombre. Grandpa is. Por ejemplo, grandpa is Javier, por ejemplo. Mom, Yadira. Dad, Alex. ¿Me entiende? La idea es que usted exprese en inglés los miembros de la familia, ¿no? De acuerdo a su family tree. And me, cuando dice me, estoy hablando. Y yo, my name is, y dice su nombre. Si tiene brother, dice el nombre de los hermanos, brother, o dos, brother is Pepe, brother is Juan, sister is María, por ejemplo. A ver. Pasamos con Daisy. Voy a dejar de compartir para que tú puedas tener la pantalla y podamos visualizar y escucharte a la vez, ¿ya? Voy a compartir, Miss. Sí, claro que sí, sí, tienes ya la propiedad de compartir. Me dijo que usted ya había terminado. Sí, a ver, creo que por acá se puede. ¿Dónde está? Ay, no sé cómo es esto. Miss, no sé cómo compartir. Usted le puede compartir y normal yo lo voy a decir. No le escucho, Miss. Te estaba diciendo si ya terminaste para que puedas compartir. Sí, sí, sí le he hecho, Miss, pero no sé cómo compartir. Si usted la comparte la imagen normal, yo le puedo hablar. Ese es el detalle que tengo en este momento. Como mi audio está intermitente y de repente fuese por el internet. Entonces, a ver, ¿qué te parece, Daisy? Dime, Yulisa. Me disculpe, yo ya lo terminé, pero lo hice en mi cuaderno. Yo también terminé, pero hice en Word. Ya, a ver, vamos en orden. Daisy, hasta que arregles tu problema, voy continuando con Iris, ¿ya? Ya, así vamos trabajando a ver qué tanto avanzaron. A ver, Iris, muéstrame tu trabajo. Hola, show me. A ver, muéstrame qué has avanzado. Claro, y algo breve, sí. Yo le tomé captura, Miss. Creo que no hay problema, diga. No, no hay problema. A ver. ¿Sí se está viendo, Miss? No. No, a ver.
compartir. ¿Sí me dio el permiso para compartir? Para compartir. Porque le doy para compartir y no me sale, no agarra a mí. No sé si me dio la autorización para poder compartir. No se le escucha a mí. Habilitar participantes. A ver, pasamos a ver, Iris, hasta que soluciones el problema. A ver, Jessica Cano, muéstranos. A ver, ¿puedes compartir? Ahorita me sigue. Sí se visualiza. Ok, very good. A ver. My family. A ver, grandma is María, grandpa Mercedes. Ma is Clarissa, dad is Flavio, sister is Ellie and Cristina, y my name is Jessica Luzcano Cristobal. Thank you. Yeah, Jessica, sister tienes dos. Sí. ¿Cierto? Entonces tú debes colocar sisters are, plural, are. Porque ahí está bien pequeño, casi no visualizo, pero si lo haces un zoom me parece que tú has colocado is, y lo correcto es are, porque estás mencionando a dos personas. Are. Ok, very good, Jessica. Entonces ya no va a ser are is, no, sister are. En su caso, porque son dos. Si usted solamente tiene una, va a colocar sister is, ¿no? My sister is. No, mi hermana es. Disculpe, y si tengo cuatro hermanos, también es are. ¿Solamente varones? Sí, yo soy la única mujer. Ya, entonces, brothers, are, porque son plural, son cuatro. My brothers are. Entonces, are, que tiene que decir su nombre. Pepe, Juan, ¿no? Porque son cuatro varones. And me, y tú dices tu nombre. Yo, me. Ah, muy bien, Jessica Cano. Excelente. A ver, pasamos con Joana Carrascal. Sí, lo pueden pintar. A ver, Joana. En este momento están expresando nada más, pero estamos visualizando que su compañera lo ha hecho con imágenes. Sí, mi ahorita, se lo paso. Ahorita lo comparto, Miss. Ahí lo voy a compartir ahorita, Miss. Acá está. Un ratito, Miss. Ya. Y acá está. Acá lo voy a poner. Ya, Miss. ¿Se ve, Miss? Sí. Ya lo sí se ve. Ya. Y ahora sí, Miss. Ahí he puesto grandma is María, grandpa is José, mu is María, dad is José, brother is Juan, sister is Ana, me is Joana. Ok, very good student, Joana. Chicas, me había olvidado, en la parte de abajo de la plataforma hay reacciones. Cuando un estudiante comparte su participación, le pueden colocar el emoticón que más les guste. Un corazón, que es un heart, un like, manito alzada, un aplauso, que son claps.
Muy buena la participación de su compañera Joana, de su compañera Jessica. Ahora vamos a ver con Yasmín Aranda. Pueden reaccionar en la parte de abajo, hay emoticones donde ustedes le pueden enviar claps, hearts, corazones o like. A ver, Yasmín, continue. No me escucha. Ahí va. ¿Me salió mi pantalla, Miss? Sí, 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 claro. Grandma Rose, is Rosa. Grandpa is Pablo. Mom is Rosa. Dad is José. Brother is José. Mim, Jasmine. Jasmine. Okay, students, reactions, please. Reacciones. Very good. Muy bien. Pero hay una cosita de pronunciación nada más. Te escuché eyes y es is. ¿Ya? Is, miss. Estoy okay, un poquito nerviosa. Ok, no, no, están en práctica, están en práctica. ¿Me puedes sacar mi pantalla, por favor, miss? Que eso sí no sé. Ya. Ya. En este caso usted está bien. Ya, a ver, para... Ya. Yeah. Ok, vamos con Madeleine Clemente. Gracias. Good evening, teacher. Voy Good a evening. Pantalla. No, no visualizo. Sí, sí, mis ahorita. Internet. Ahora, mis. Ahora sí. Yes. Ya. Yeah. Grandma is Benigna. Grandpa is José. Mom is Elena. Dad is Jesús. Brother is Martín. Sister Jenny. Y my name is Madeline. Madeline, no Madeline. No, Madeline. Ok, very good, Madeline. Reactions. Sure. Thank you. Thank you. Vamos con Edith Calero. López. Miss, yo lo he hecho y lo he imprimido, miss. Lo has impreso. Ah. Ya, voy a leer, miss. Voy a. Ok, ya, yeah, ok. Grandma is Benita. Grandpa is José. Mom is Elena. Daddy is Jesús, brother is Martín, sister is Jenny, y my name is Madeline. ¿Mis puedo leer? Sí, claro que sí, Edith. Yo pensé que alguien lo estaba leyendo por ti. No, mis, ya. Yeah. Grandma is Nicolasa, grandpa is Ignacio, mom is Paula, dad is Facundo, brother are Carlos, Leo. Sister are Lucy, Vanessa, Paula. Me, Edith, Aterine. Very good, Edith. That's right. Muy bien, te has expresado muy bien con Edith y el arco. Ok, very good. Ya pueden bajar. Muy bien, Madeline ha reaccionado a su trabajo, a su participación. Very good, Edith. Vamos con Pamela Porras. Miss, buenas noches. Buenas noches, good evening. ¿Se ve, Miss? Claro que sí se ve. mi grandma is Inocencia. Mi grand is Melchor. Num is Antonieta, dad is Marcos, brother is Omar, sister is Norma, me is Pamela. Okay, very good, Pamela. Muy buen,
Está bien. Thank you. Ok, that's right. Vamos con, ya puede dejar de compartir, Analí. Analí Gutiérrez. Good evening, miss. Good evening. No le voy a poder compartir mi pantalla, pero sí le voy a indicar, le voy a decir, my grandma is Santosa, my grandpa Efraín, my mom is Silvia, my dad is Guillermo, my brother is Guillermo, my sisters are Mariela, Shandia, and Elizabeth, and me, my name is Analí. Very good, student. Fluida. Muy bien, Analí, that's right. Vamos con Rocío Macedo. Good evening, miss. Good evening, Rocío. Voy a compartir pantalla, miss. ¿Se ve, miss? Yes. Yes. Sí, visualizo. Grandma is Marta. Grandpa is Jorge. Mom is Isaura. Dad is Alfonso. Brother are Marco and Juan Carlos. Sister are Cori, Mary, Guadalupe. Me, Rocío. Thank you, miss. Thank you so much. Muy bien expresado. Bien, congratulations. Next, please. Pasamos con Yulisa Chuquillanqui. Yulisa. Presente, miss. Lo hice en un cuaderno. Estoy en el celular. Lo hice en mi cuaderno. Lo voy a leer. Grandma is Antonia. Grandpa is Hilario. Mom is Maruja. Dad is Walter. Brother is Silver. Sister are Maggie, Hilary, Talita, Sandra, and me, Julita. Gracias, miss. Okay, very good. Qué bonitos audífonos. Your headphones are beautiful. Gracias, your headphones. ¿No? Estoy viendo o ya es parte de mi visión. No, veo luces. Un gatito. Okay. No es una alucinación. No. Ah, ok, that's right. Muy bien, felicito. Pasamos con Anaís Cayetano. ¿Está la señorita? Sí, miss. Ay, no. Miss. Sí, dígame. ¿Comparto, miss? ¿O lo leo nomás? A ver, comparta para visualizar. A ver, miss. ¿Cómo lo comparto? Miss, ¿lo puedo decir ahí nomás? Ya. Claro que sí, mejor para ahorrar tiempo, si no. Yeah, miss. Grandma is Amanda. Grandpa is Blas. Mom is Luz María. Dad is Samuel. Brother is John. Me, Anaís. Very good, Anaís. Great, very good. Thank you. Muy bien, felicitaciones. Vamos con Daisy Guaraca. Miss, yo le he hecho en mi cuadernito. Lo voy a leer, miss. ¿Está bien? Ok. Yeah. Grandma is Virginia, grandpa is Alejandro, mom is Virginia, dad is Eusebio, brother is José, and me, Daisy. Very good,
Ok, very good, Daisy, fluida, muy bien. Very good, students. Pasamos con, ya pueden bajar la manito, Anaís Cayetano, Daisy Guaraca. Vamos con, Anaís Cayetano ya participó. Vamos con Iris Gallo. Ya, Miss, ahora sí voy a poder compartir. ¿Sí se ve? Ahora sí creo. ¿Mi, sí se logra ver? Sí, señorita. Sister is Jessica, brother is César, mi Iris. Bien, aplausos, bien. Gracias. Ok, very good. Pasamos con Jacqueline Elizeth. Muy buenas noches. Good evening, muy buenas noches. Oh. ¿Me escucha, Miss? Sí. Miss, yo lo hice en mi cuaderno. Ok. Ya, Miss. Family tree. Grandpa is Javier. Grandma is Manuela. Mom is Carmen, Dad is Segundo, my name is Jacqueline. Student, clap student. Okay. Thank you. Okay, thank you. Vamos con Morelia Cubas. Ya puede bajar la manito Iris, Jacqueline. Pueden bajar sus manitos virtuales. Morelia Cubas Medina. Miss, yo le hice en mi cuaderno, en una hoja le he hecho. Ok. Ya. Yeah. Grandma is Elvira, grandpa is José, mom is Maribel, dad is Raúl, brother Royce, sister is Ana, y mi is Morelia. Ok, very good, Morelia, that's right. Muy bien, ya puede bajar su manito virtual. Vamos con Jamie Yanina. Good evening, Miss. Yo también lo hice en mi cuaderno, Miss. Ok, dígame usted, le escucho, I listen to you. Grandma is Julia. Grandpa is José, mom is Lidia, dad is José, my brother is Exxon, my sister is Maggie, my Jane. Me. Uh-huh. Muy buena participación. Chicas, a ver. Visualizo que aquí están levantando la mano y este es un grupo súper poblado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a todas las estudiantes que aún no han podido participar? Inclusive hasta invoco a las que han participado oralmente, es decir, hablando en inglés, que puedan hacer mucho mejor elaborada la ficha compartida, ¿ok? Mejor elaborada, es decir, por ejemplo, una señorita ahí lo hizo con foto, lo pueden colorear, lo pueden decorar o hacerlo como ustedes quieran porque es un material para ustedes, ¿no? Y al final ustedes lo van a trabajar con sus niños o sus estudiantes. Entonces, que haya una participación para la próxima semana con un trabajo mejor elaborado. A todas las participantes que están quedando aquí pendientes, por favor, ¿ok? Veo aquí que son varias, por favor. ¿Quién está a cargo de la sala? Ingeniero está a cargo, por favor conteste. O Miss Viviana. ¿Quién está a cargo de la sala virtual? No estoy como anfitriona. A ver.
¿Quién es la delegada de su salón? Disculpe, chicas. Delegada y una responsable. Jessica. Jessica, Jessica, por favor, haz una captura a esta pantalla de las estudiantes que han levantado la mano virtual, por favor, para hacer continuidad. Yo ya bajé la mano, ya participé. No, no, exacto. Entonces, solo las que están pendientes, por favor, hazle una, okay, una captura, por favor, para la siguiente semana poder hacer continuidad. Algo breve nada más. Jessica, ¿me escuchaste? Jessica, sí, Cano, Miss, le estoy tomando captura, Miss. Ah, ya. Está bien, chicos. Espero que hayan podido comprender la sesión de hoy y que practiquen el idioma. Ya he tratado por ahí de ser un poco... hablar español. Normalmente en la clase de inglés no hablo español, pero chicas, visualizo ahí que algunas tienen una predisposición, o sea, son mucho más fluidas que otras estudiantes, de repente por la práctica, por otros estudios, no sé, pero todo el material o las PPTs que yo les comparto, por favor, repasen ustedes, ¿no? Repasen para que siempre vayan acumulando vocabulario y no se olviden. También es importante la manera en cómo se escribe, ¿no? Como lo hemos hecho en el chat, para que cuando hay un test, un formulario, ya ustedes tengan la seguridad y la certeza de lo que están respondiendo. Que tengan un excelente día. En lo que resta, nos vemos en la siguiente sesión. Goodbye. Gracias, Jessica. Goodbye. Ya, Jessica, no te olvides, por favor, de compartirla, de compartirle a la mentora. Y ella me lo va a hacer llegar a mí, ¿ya? Ya, yo le mando por inbox. Ya, mi...